martes. Pero bueno, también les contamos que este martes hubo unas explosivas declaraciones que dio el primer actor Andrés García, esto de Roberto Palazuelos, alguien que según entendíamos, Palazuelos fue como un hijo para Andrés García y le dijo... La verdad que cualquier tipo de ofensas, Andrés García, a Palazuelos llamándolo hasta hijo de su progenitora y también llegando a retarlo para un duelo a balazos. Eso según dice el mismo Andrés García, que quería encontrarse con él en una plaza el 15 de septiembre para resolver sus diferencias. ¿Cómo los hombres? Bueno, a solo horas de semejantes declaraciones encontramos a Roberto Palazuelos en la Ciudad de México y se defendió negando haber provocado la furia de Andrés García, que no lo entiende, y confesó lo que según él es la verdadera razón que provocó la guerra sin cuartel que hay actualmente entre los dos. Vamos a ver la reacción. Para platicar un poquito las palabras de ayer, don Andrés, nos preocuparon mucho. Sí vi las declaraciones del señor Andrés García, me parecen muy desafortunadas. Uno, porque yo nunca lo he mandado a amenazar, ni nunca en mi vida con ningún familiar de él he hablado mal de él, ni con la prensa ni con nadie. Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. Yo me sentí insultado y me abrí respetuosamente. ¿Buscará solucionar ese tema? Porque, digo, te retó a balazos en una plaza. Bueno, en Acapulco. Eso no estamos en el viejo oeste, por favor. ¿Tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así? ¿Te lastiman estas declaraciones? Les pido de favor que me dejen pasar, o sea, respetuosamente se los pedí. Ya déjenme pasar. Pues... Nada tampoco justifica ese momento de agresividad que no era necesario, no estaban encimados ahí, te abres y te vas por el otro lado, tienes que empujarle los micrófonos. Yo difiero, tampoco. Te voy a decir, él se paró, se detuvo y contestó preguntas. Después él siguió su camino y le seguían. Nadie le estaba poniendo traba en su camino, estaban ellos caminando ahí. Bueno, el aeropuerto es un lugar, al fin y al cabo, público. Pues sí, pero a veces le hacen las preguntas muy desafortunadas al artista y entonces llega un momento que se molestan. No que estoy a favor de que le haya golpeado a ninguno de los micrófonos. Sí, la agresividad no funciona para ninguna parte. Pero también entiendo a veces que se estresan, pues.